fiscalización, como los policías municipales y la unidad de serenazgo, están trabajando de muy altas horas de la mañana para erradicar el comercio ambulatorio. Como ustedes saben muy bien, en esas zonas y como diversas zonas del distrito de Chancay, se encuentra prohibido el comercio ambulatorio, ¿no? Es por ello que el personal está desde temprano para evitar que las personas se coloquen ahí. Claro, tema muy caldeado los últimos días, tomado en cuenta de que ahora se ha tomado en cuenta ustedes que la gente entre comerciantes ha habido muchos enfrentamientos en los últimos sucesos, ¿no? Bueno, el que hay enfrentamiento entre comerciantes es un tema de terceros, ¿no? Nosotros solamente a través de los fiscalizadores cumplimos con nuestras funciones. Nuestras funciones están enmarcadas en una ordenanza que tiene rango de ley y los fiscalizadores la tienen que hacer cumplir. Claro, para tocarle muy directamente el tema, de la señora que estaba reclamando sus pertenencias que le fueron arrebatadas por fiscalización la semana anterior, ¿cómo usted ya le devolvieron sus cosas a la señora? Claro, hay que recalcar ahí que, bueno, no es como vienen difundiendo, ¿no?, los periodistas, porque hay que entender que si uno va a informar, hay que informar a ambas partes, ¿no? No solamente prestar al oído a ciertas personas nada más y de eso hacer un efecto multiplicador e incitar a la violencia, porque creo que eso no es la labor de las personas, de los comunicadores, incitar a la violencia, ¿no? Creo yo que es el tema de informar efectivamente de las cosas que están sucediendo, pero no incitar a la violencia, no incitar a las amenazas, porque eso es lo que ha pasado. Yo ya he salido a declarar y le he dicho, incluso he conversado con la señora me ha manifestado que ella, por el tema de los nervios, por el tema de que le ponían el micrófono, se tocó de nervios, le sacaban las palabras de la boca los periodistas y bueno, y declaró de esa manera. O sea, la señora es una mentirosa, en una palabra, para usted. No, yo no puedo calificar a las personas, ¿no? Porque no es mi condición como funcionario. Simplemente, adelante la prensa dijo una cosa, otra vez, ¿cómo vamos a apoyar a un comerciante que esté en la calle reclamando y nosotros como prensa tratamos de darle tribuna? Simplemente yo les estoy comunicando lo que yo he conversado con ella, ¿no? En el momento que se le han devuelto sus cosas, ¿no? Que ella estaba nerviosa y que no sabía lo que había dicho y bueno, ¿no? También hay que entender la posición de ella, ¿no? Porque definitivamente estamos en un estado de emergencia donde la necesidad económica es de día a día, sobre todo de las personas que venden productos para llevar el pan a su casa. ¿Por qué demoró la municipalidad en entregarle sus cosas? Porque creo que ahí fue el tema que ustedes se complicaron, pues. Nadie salió de la casa de la señora alcaldesa. La señora estuvo tocando por 3 días consecutivos. Mire, señor, para empezar, si usted ve, ¿cuándo ha sido el decomiso? Ha sido un viernes después del horario de oficina. Así es que es imposible que la persona se le pueda devolver sus productos sábado y domingo porque no hay atención en la municipalidad. ¿No me equivoco? Entonces, no puede usted alegar que ha habido una demora. ¿Por qué? Porque la municipalidad no atiende. Nosotros para devolver un producto tenemos que hacer un trámite. Es más, la señora ingresó su trámite el día lunes. Con ese trámite no hemos basado nosotros para poder devolver, ya que la ordenanza no contempla la devolución. Entonces, a pedido de ella y a solicitud de ella, y porque ella ha firmado un compromiso con la unidad de fiscalización, es por ello que se le ha devuelto. No existe ninguna demora, porque usted comprenderá que las oficinas administrativas no funcionan. Si el personal de campo, como el personal de fiscalización, como el personal de tránsito, como el personal de seguridad ciudadana. Hemos hecho una excepción con la señora, ¿no? Ahí es donde se ha podido conversar, la señora ya más tranquila, también entendiendo cuál también es nuestra función. Nosotros también hemos pedido las disculpas del caso, si ella se ha sentido vulnerada o tratada mal por parte de los fiscalizadores. Doctora, ella misma lo ha dicho así, la han agredido, doctora. Por eso ella queda, señora, es una mentirosa delante de la prensa. Bueno, señora, eso es lo que usted crea, lo que usted puede decir. Yo no puedo decir si ella o no, no puedo los poner a los golpes que no había tenido, puedo tener adjetivos. Solamente yo puedo decir lo que mis fiscalizadores me han manifestado, ¿no? Que es que ellos le han decomisado los productos, ella en el momento a observar que los productos estaban encima de la camioneta, la señora se ha colgado encima de la camioneta que estaba en curso. Al momento de frenar es donde la señora se ha caído, porque obviamente un raspón no lo va a hacer un fiscalizador o una persona.
para hacer un raspón tiene que haber una fricción. Un enfrentamiento, una discusión fuerte. Tiene que haber una fricción. Exacto. Entonces, no ha habido ninguna fricción. La porque fricción si no hubieran denunciado tal vez al fiscalizador, cosa que no ha ocurrido. La fricción se ha dado porque la señora al momento de caer, ¿no? Al momento de que se ha colgado, se ha raspado en el suelo, ¿no? Incluso la señora me lo ha hecho saber, ¿no? Uh-huh. E incluso me dijo que habían sido de 7-8 fiscalizadores. Yo le enseñé que la relación de los fiscalizadores de ese turno eran 4. Entonces por ahí la señora también llegamos a conversar, se le devolvió sus cosas a través de que ella ha firmado un compromiso con la municipalidad, es por ello que se le está devolviendo. No como que nosotros hemos tenido una demora ni nada. Hay que entender que el decomiso ha sido de tarde para noche del día viernes.